Comienzo a modelar en mi mente lo que está pasando en estos momentos en el aeródromo de San Antonio de los Baños. Ya los MiGs de la Guardia Combativa tienen que tener los motores arrancados y estar carreteando hacia la posición de despegue. Son las 13 y 27 horas, han transcurrido solamente 5 minutos de haber despegado y me parece toda una eternidad. Acabo de dejar la costa a mis espaldas y aunque vuelo rasante al agua, sé que seré observado por los radares del Foxa y de la cabaña hasta la distancia de 80 kilómetros, donde la curvatura de la Tierra comenzará a protegerme de los ojos electrónicos. A la velocidad de 160 nudos en que cruza mi avión, solo recorro 5 kilómetros por minuto, por lo que estaré bajo seguimiento durante más de un cuarto de hora, tiempo suficiente para ser interceptado por los MiGs que se desplazan a 20 kilómetros por minuto. Según todos mis cálculos, el punto probable de intercepción se encuentra a 60 kilómetros de la costa, lo que representa 15 minutos de vuelo. Son las 13:32. Conecto nuevamente la radio y sintonizo la frecuencia del control de intercepción. Casi de inmediato comienzo a escuchar la voz de los interceptores que repiten las órdenes y los rumbos que se les indican desde tierra. Por suerte, solo Ramsés sabe lo que realmente está sucediendo y el terrible peligro que corremos en estos momentos. Logro identificar el indicativo del líder, el cual le responde al control de intercepción de la cabaña como 14:32. Había llegado el momento de actuar. Empleando el indicativo del puesto de mando de la base aérea de San Antonio de los Baños, establezco contacto con los pilotos interceptores y comienzo a preocuparlos. 14-3-2, este es Halcón. Tome precauciones que se dirigen en dirección a ustedes dos F-16 en altura 2000 metros. Hacienda para 2500. Con el fin de que no se percataran de que eran indicaciones falsas, les comuniqué que continuaran guiándose por los rumbos que les diera la cabaña, pero que se mantuvieran a 2500 metros debido a la presencia de los F-16. Como piloto de caza, sabía que los interceptores iban a concentrar su mayor atención sobre aquellos supuestos objetivos que podían derribarlos a ellos. Con esto, se reduciría en gran medida sus posibilidades de localizarme visualmente. Además, la diferencia de altura con respecto a mí les dificultaría aún más la intercepción. 14:33. Dirige tu atención a los F-16 para yo concentrarme en la búsqueda del objetivo, le comunica el líder de los interceptores a su piloto número Wingman. Al escuchar aquella indicación, me percato de que el 14-32 quiere distribuir la observación, tratando de facilitar la búsqueda de mi pequeño avión. Por la potencia con que escucho la voz del líder, sé que están bastante cerca, y salgo otra vez al aire simulando ser el puesto de mando de la base aérea de San Antonio de los Baños. 14:32, este es Halcón, adelante. Adelante Halcón, para 14:32, cambio. Mantenga usted también los ojos bien abiertos, ya que los F-16 están maniobrando para situarse en su cola. Ok, enterado el 14:32. Aquello tenía que haber resultado un verdadero trueno para los perseguidores. Difícilmente concentrarían ahora su atención en mi indefenso aeroplano y ya debíamos estar próximos al paralelo 24, donde se verán obligados a regresar. Son las 13:43 horas cuando escucho la última comunicación del 14:32 informando que retorna al aeródromo. De inmediato comienzan a relajarse todos mis músculos. Cruza mi mirada la de Ramsés, que me observa sonriente. Me doy cuenta de que estoy empapado en sudor. Han transcurrido solo 21 minutos que me han representado un siglo. Separo mis engarrotadas manos de los controles y le digo a Ramsés que se haga cargo de ellos. El peligro ha pasado. Solo queda esperar que comience a surgir entre nosotros la Tierra de la Libertad. Con el relajamiento de la tensión y el continuo ronronear de los motores, voy sumiéndome inconscientemente en mis pensamientos.
cuántas cosas, cuántos sufrimientos. Sin darme cuenta, voy traspasando el tiempo y vuelven a mi mente como vagos recuerdos los momentos más trascendentales vividos en estas últimas 3 décadas. ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Tenemos de verdad los F-16 a ambos lados del avión! Me comunica Ramsés, sacándome de mi estupor. Efectivamente, allí estaban tal como lo había previsto. Minutos después, comenzamos a distinguir en el horizonte los edificios de la ciudad de Cayo Hueso y a la derecha las franjas de concreto de la base aérea de Boca Chica, hacia donde me dirigía. Veo varios F-18 que se encuentran en el tráfico para el aterrizaje. Sintonizo la frecuencia de la torre de control y les comunico que me estoy incorporando detrás de uno de ellos para aterrizar. La torre de control me autoriza, saco mis trenes de aterrizaje y continúo detrás del F-18 que aterriza delante de mí. Segundos después, estoy posando suavemente mi avión en la ancha franja de concreto. La torre de control me indica que tome el primer taxiway a la izquierda y sigo sus instrucciones hasta llegar a la rampa de estacionamiento. Me detengo donde indica el parqueador y apago los motores. Le pido a mi familia que permanezca dentro del avión y yo salgo para hablar con la persona que me ha indicado dónde estacionar. Lo saludo y me pregunta de dónde procedo. «Vengo de Cuba», le contesto. El hombre abre los ojos a más no poder, toma su walkie-talkie y comunica con alguien. «Hay un tipo aquí en uniforme militar que dice que viene de Cuba». La persona, sin apartar el walkie-talkie de su rostro, me pregunta. «Me preguntan cuál es su rango, señor. Dígales que soy un general cubano». Escuché claro en medio de la estática del equipo la voz de la persona que preguntaba. ¿Qué tú dices? Como le dije, señor, hay un general cubano aquí frente de mí. La sorpresa de todos era total. A los pocos minutos llegaron varios automóviles. El segundo jefe de la base aérea venía en el primer vehículo. Se bajó, me saludó militarmente y me dijo que podía bajar al resto de los pasajeros para dirigirnos a la jefatura de la base. Noté que estaban confusos y les hice una sugerencia. Miren, yo creo que a los primeros que deben avisarles es al FBI al frente de esta región o zona y por supuesto paralelamente a sus jefes superiores. Media hora después comenzaron a llegar los automóviles del FBI y los funcionarios encargados de esas funciones en los cayos de la Florida. Al parecer, ya habían tomado diferentes medidas desde que recibieron la noticia y junto a ellos venía una mujer encargada de iniciar los trámites de inmigración. Más calmados, me dirigí a mi esposa y mi hijo menor que desconocían mis planes. Como ven, estamos en Estados Unidos. Les ruego que me perdonen si no les dejé saber nada de mis planes. Este viaje envolvía muchos riesgos, incluyendo la vida de todos, y solo podía ser exitoso manteniéndolo en secreto. No obstante, si ustedes desean regresar a Cuba, yo les solicitaré al gobierno de este país que los devuelva cuanto antes. Todos decidieron quedarse junto a mí. Este fue mi penúltimo vuelo en Cuba. Por supuesto que no será el último. Y 22 horas. Ocupo la posición de despegue, controlo los instrumentos de la cabina y realizo mi última comunicación radial. Torre de control, Libertad. El CUT-118 listo para despegue. Despegue, CUT-118. Echo una última mirada a todos en el interior del avión. Oprimo fuertemente con mi mano derecha ambos aceleradores y aplico la máxima potencia al tiempo que comenzamos a movernos por la ancha franja de asfalto. Segundos después, estamos en el aire. Atrás ha quedado una larga pesadilla de 28 años. Saludos a todos. Si están viendo este video es porque estamos en la premiere de la tercera parte de La Fuga del Pino. Una serie que me gustó muchísimo y la he trabajado con mucha pasión y con mucho deseo para ustedes.
espero que la hayan disfrutado, y ya sé que lo han disfrutado porque sus comentarios de ánimo, de que les gusta el trabajo, me han llegado y me llegan diariamente. Gracias a todos por el apoyo, espero que disfruten esta serie. Quería decirle algún mensaje antes de que vean la serie, o bueno, ya para los que la van a ver o la vieron. No tengo todas las imágenes que pudiera o que me hubiera deseado tener para poder expresar muchos momentos, muchos equipamientos. Muchas veces he tenido que cubrir imágenes con aviones más modernos que los MiGs. Entonces, para los buscadores de Gazapo, sí, no he podido tener todo el apoyo de imágenes y de videos y de fotos para poder consolidar la historia y tratar de dar lo mejor. Siempre se hace un esfuerzo en cuanto a efectos de sonido, en cuanto a la narrativa. Recuerden que yo no soy un profesional, simplemente yo soy una persona que les cuenta a ustedes historias de Cuba, de gente que ha salido y que ha dejado plasmada esa historia en sus libros. Y los que tienen dudas o diferencias con lo planteado en estas historias, recuerden que estas historias no son mías. Estas historias son de los autores. Así que si tienen alguna diferencia, algo que aclarar, todas las aclaraciones, todo es bienvenido en este canal. Me escriben al correo del canal cubaauténtica@gmail.com, que está en la página del canal, y podemos concertar una entrevista y expresen las diferencias o algo que ustedes creen que no estuvo bien en la historia. Todas las aclaraciones son bienvenidas al canal. No voy a decir nombre, pero estoy totalmente agradecido a todos los seguidores regulares del canal que siempre me dan su apoyo, su cariño para yo seguir haciendo este trabajo. Espero que les guste y vamos por más, vamos a seguir buscando más. Gracias a todos, los quiero.